Bueno, el día de hoy se llevó a cabo el Comité Municipal de Planeación Participativa en la Alcaldía Municipal con la participación de la autoridad tradicional, las juntas de acción comunal y los delegados al Comité Municipal. El día de hoy se trabajó temas importantes sobre la evaluación del tercer ciclo de pagos de las familias vinculadas al programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, 1.281 familias que recibieron el tercer ciclo de pago. De igual manera se evaluó, esperamos lo más pronto ya la notificación del cuarto ciclo de pagos. De igual manera, resaltar la importancia de la reactivación de algunas visitas que se inician de parte de la ONU, Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que se va a realizar del 14 al 22 en las veredas seleccionadas. Muchos de los presidentes de junta ya llevan la información, esperamos la articulación con la autoridad, con el municipio. Ya hay unas condiciones específicas para que estas personas, tres funcionarios, entren con unas condiciones de bioseguridad establecidas, vienen con un protocolo listo, con el examen del COVID que se realizó en cada una de sus direcciones, en cada una de sus viviendas. Lo importante es mitigar esta situación y poder garantizar las visitas y en lo posible poder garantizar de que las familias se reactiven en el programa y puedan recibir el beneficio de cada uno de los programas, en este caso específicamente el programa de sustitución de cultivo de uso ilícito. De igual manera resaltamos la importancia del comité porque permitió generar en este caso esos interrogantes y las respuestas efectivas que realiza el programa y la autoridad a través del acompañamiento que se ha venido en estos momentos. Entonces, fundamental la articulación, esperamos que el programa de sustitución realmente genera un impacto y desarrollo económico a Jambaló. Hoy resaltábamos de que en el tercer ciclo de pago se ha entregado un total de 6.500 millones de pesos en Jambaló a 1.281 familias y esperamos que las familias pues hayan realizado una inversión significativa y un mejoramiento para la calidad del sector productivo y familiar. Acabamos de tener un encuentro con todo lo que tiene que ver con la implementación del programa Plan Nacional de Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y hemos hecho pues una reunión virtual con la novedad de que en el recinto del Consejo Municipal nos hemos reunido la mayoría de los representantes de las diferentes veredas del territorio para hacer un análisis de la situación del programa. Hemos mirado cómo se ha venido ejecutando el proyecto hasta el momento, cuáles han sido los desembolsos que se han hecho con respecto a la programación, pero de la misma manera algunas personas que no han recibido su respectivo pago, cuáles han sido las dificultades de no recibir el pago. En este sentido hemos encontrado varias situaciones. Los comuneros, los representantes de las diferentes veredas han planteado, han preguntado y pues desde el nivel departamental han habido respuestas, aún no suficientes, pero respuestas que conllevan a que tenemos que mejorar muchas cosas al interior del territorio y ese es ese ha sido como el objetivo de la reunión. Encontramos entonces que hay muchas personas que no han cobrado por diferentes situaciones porque en algún momento no han cumplido con la totalidad de los requerimientos, la documentación, personas que han estado por fuera del territorio que tenemos que analizar del por qué están por fuera del territorio, porque los beneficiarios de este programa deben estar al interior ejecutando sus proyectos, implementando sus proyectos. Entonces, también es una tarea que nos queda como autoridades y como representantes de cada una de las veredas y además pues también las juntas de acción comunal. De la misma manera, ahí hubieron inquietudes de diversa índole, de muchos casos que se presentan y el programa del Plan Nacional Departamental ha podido aclarar algunas situaciones. Sistema informativo Hechos del Día, con la información más completa, veraz y relevante del Departamento del Cauca.